El equipo copaneco siento que hizo un mejor partido, pero fue insuficiente como para poder ganar. Tiro libre del jugador Jaime Rosales y aparece el hombre que siempre hace los goles con el equipo seibeño, Héctor Armando Flores. A los 12 minutos con 11 segundos de la etapa de complemento ponía a ganar al equipo 1-0. Este equipo que en la primera vuelta no le pudo ganar al Sabio en la Ceiba, que empataron 0-0. Esta es la anotación donde el guardameta Junior Morales ve que el balón se le va por debajo.